tal, Darío? ¿Qué nos traes? Hoy traigo un... Hoy voy a desenmascararme a mí y a vosotros. Y a toda la gente que nos está viendo. Así que, por favor, poned esta canción que va a sonar ahora porque quiero hablar de algo que tenemos los jugadores de videojuegos. Dios mío. ¡Ansiedad! Canción de redención. Porque los jugadores de videojuegos mentimos mucho. Decimos que hemos jugado a juegos que no hemos jugado. Tenemos una capacidad... Tenemos una capacidad que no tienen ningún otro consumidor de cultura, que es que saber definir un juego sin haberlo tocado. Sí. Eso es verdad. ¿Cierto? Tuche. Pero hay juegos que jamás he tocado, ni estoy tocando ni tocaré. Y hoy vengo a abrir mi corazón y a pedir perdón por ello. ¡Oh, Dios mío, Darío! Y todas esas veces que he mentido diciendo que jugué a tal, no jugué. Aunque también he de decir que hay cierto orgullo en algunos juegos a los que me he jugado. Hay cierto, cierta arrogancia mirando desde arriba, riéndome, con una risita de... de jugad vosotros a eso, normis. ¡Oh, Dios mío! El primero de los juegos a los que jamás he jugado, es no más de 30 minutos en el caso vale. De la... vale. En este caso, o sea, que le has dado ahí un glob, pero poco más. En este caso no he jugado nunca a, por ejemplo, el primero de nuestros juegos, League of Legends. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Jamás cogí la el petate y marché para la grieta. Nunca. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque mira, te ponen aquí los vídeos, esto es una mentira. Como un total. Sí. El juego no es así. Sí. El juego no es así. Esto es mentira. Me han intentado engañar. No lo han conseguido. Riot me echó la garrita con el TFT. El TFT sí caí. Pero bueno, realmente no es LOL. O sea, son los muñecos de LOL pero en otro juego. Es como si, yo como, sé, como si FIFA saca un FIFA de LOL. Lo jugaré, ¿sabes? O sea, yo remato, remato de cabeza con Garen, pero no es el LOL. Pero no juegas al LOL Garen, como tal. Claro. Ahí está. Vale, vale. Y además, mis amigos ahora están jugando, mi grupo de amigos con el que juego están jugando. Y una le digo, pero a ver, ¿por qué mola esto? Y básicamente, mi mejor amigo me dice, pues yo qué sé, tío, no tenemos ni puta idea, pero estamos ahí, hay muchos colores, hay magias. O sea, no son politoxicómanos. Mis amigos no. Lo mismo. Tengo un grupo de amigos que están ahora, 2020, han empezado a jugar al LOL. Es que... ¿Por qué ahora? No, ¿por qué ahora? Yo ya, por chulería, no voy a entrar ahí. Claro. Ah, dejadme a mí en paz a estas alturas. Ya es orgullo. Ya es sí, orgullo, que sí, que sí, claro. Por eso, por eso. Esto sí que es orgullo de. Next. Siguiente juego, todos son pepinos, o todos son pepinos. Pero ¿alguna vez has mentido diciendo sí, sí, bueno, yo a este juego le he dado bastante? No directamente, horas, pero sí me han dicho cuando pasa esto y tal, y yo, ah, sí. Ah, sí, sí. Sí, 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 no me lo describas. Claro, sí. Claro. Sí, cuando, que me aburro. Cuando le das al clic izquierdo, ¿no? Eso es. Claro, y hace rum. Jungla, jungla, sí, sí, jungla. Sí, claro, claro, yo, claro. Bot, hombre. Bot o mid. Claro, todos, yo. Un día, lunes, mid, martes. Y bot. me flasheó. Tal, tal. Y ya está, ahí rankeando. Siguiente. World of Warcraft. ¡Buah! Aquí le has dado a Sekiam en el corazón, ¿eh? Never, ever. Esto es mentira. Los gráficos son de 2004. ¿De qué van con esto? Esto es mentira. Pero es que esto encima. Este clip, esta animación tiene un montón de años. Sí, sí, sí. Porque esto es de cuando salió. 9, 10. A mí no me enganchó en su momento. Tampoco tenía un ordenador, tampoco tenía un grupo de amigos que jugara mucho. Pues total, ya fuera. Yo me quedo con mi FIFA, que es lo que he desperdiciado mi vida. Era el FIFA, sí. Pero sí que lo probaste, por lo menos. No. ¿Que nunca? No he jugado ninguna partida. Ni a LOL, nunca he entrado en una partida de LOL. He tenido el launcher porque he jugado al TFT, que está en lo mismo. Pero nunca he entrado y nunca he entrado tampoco al WoW. Nunca, jamás. Sé cómo va, sé quiénes son unos, quiénes son otros, sé algunas cosas, pero nunca he entrado, jamás.
Qué fuerte, pues tienes aquí a alguien que prácticamente salió del sistema escolar. De hecho, sí, por el WoW. El WoW. Eso Blizzard. Pues sí, sí. Están las dos Españas, la gente que ha sido definida por el WoW y la gente que no ha jugado al WoW. Pero sí, sí. El WoW marca la vida, ¿eh? A mí no me enganchó en su momento y ahora con esta nueva. Claro, es que. La gente estaba muy loca con lo que sacaron hace poco, el Classic y tal. Pero claro, visto desde la distancia que te dan no haberlo jugado y decir, dices, pues bueno, chico, pues Classic claro, sí que sí. No me voy a meter. O sea, no tengo la biblioteca de Steam como a meterme en un juego de 2004. Tal cual. Tal cual. Ay. Y el tercero de estos juegos, antes de preguntaros alguno que vosotros no hayáis jugado, y este sí que me da, este sí que me da un pequeño dolor. Y este he jugado muy poquito, a uno de la saga. No he jugado nunca a la saga Dark Souls. ¡Ya somos dos! ¡No, pero no he jugado a la saga! ¡Ole, ole! ¡Venga, a tu casa ya! ¡A tu casa ya, el japonés! No me gusta. Sí, sí, sí. Yo, esto es, bueno, a ver, esto no es tan de lo mismo. O sea, quiero decir, esto no es tanta mentira como los otros dos no, vídeos. Sí, este es más realista. Porque, de hecho, yo creo que hay sin game algunas de las cosas que salen. Pero no, yo jugué al Bloodborne como media hora, me mataron cuatro veces y dije, venga. Esta mierda, es que yo, yo la frustración no la manejo bien, no juego para esto. No, y este sí que de verdad me duele. Este sí que de verdad me duele, porque entiendo, entiendo la importancia de Dark Souls y de la saga en la industria actual. Totalmente. Es capital. Es de hecho, por ejemplo, estoy jugando ahora mismo a Blasphemous y Blasphemous hay cositas, bebé, de cosas de Dark Souls. Sí. Pero nunca he jugado a esto y esto sí que me da un poco de pena de no haberme enganchado. Pero es que es eso, me mataron cuatro veces y dije, anda, aquí. A mí dame a Cristiano que hace ¡pum! Hace ¡pum! Cristiano. Y marca gol. Y marca gol. No me matan a Cristiano. A Cristiano no me lo matan. ¿Sabes? Aquí me matan una y otra y otra. Y Cristiano, ¡pum! Y gol. Entonces, eso. Mi paciencia a este juego, hasta luego, Lucas. Entendible, entendible. Vosotros tenéis que tenéis algún juego. Si nos vamos a confesar, yo tengo una confesión muy gorda. Sí. Yo intenté, pero es que no me gusta Mass Effect. Lo intenté. No pude, me pareció aburridísimo. Y yo sé que después es como un culebrón que te engancha mucho, pero el primero es que no pude con él y lo intenté mucho. Y también me ha pasado con la saga Uncharted, que me pasé el primero, me lo pasé y dije, no veo motivación para empezar el segundo. Y todo el mundo me dice, el segundo es cuando empieza a ser bueno. Y yo, pero ¿cómo voy a creeros ya? Ya me habéis mentido. Claro. Ya me siento estafado. Me he comido esta mierda. Además, algo para ser bueno tiene que ser bueno desde el principio. A mí eso claro. No, es que te tienes que comer tres mierdas para comerte una te tarta riquísima. En el capítulo y 30. Chico, ¿hola? Claro, claro, claro. Como, sí, no, no, mira, es cierto. Escúchame. Uncharted a mí me pasa con Uncharted como ciertas películas de acción y demás que la veo. Digo, no me ha cambiado la vida, no es un peliculón, pero digo, oye, me ha entretenido. La peli de domingo por la tarde. Claro, eso es. Que va, va. Le daría otra oportunidad con el 2, pero Mass Effect me niego, me niego. Perfecto. Yo juego Andrómeda, que es casi peor. El de las animaciones. Yo juego Andrómeda, que es casi peor. Es horrible. Pero sí, tú sabes que hay algo. Yo no he jugado nunca tampoco ni a Dark Souls, a Uncharted sí. No he jugado a Bioshock. Que el otro día dolió en el anterior programa. Es verdad. Y challenge. No he jugado nunca a FIFA. ¿Nunca? Jamás. Mira que hasta yo que no sé lo que es un fuera de juego ni mierda, he jugado a FIFA. O sea, a lo mejor una tarde cogido en casa de un colega al mando. ¿Cómo che? Y todo el rato hacer faltas, pero nada. Pero esa no me vale, porque no jugar a FIFA es hasta cool. Sí, como sí. Decir, yo no veo fútbol. ¿No? Sí, pero has estado en una misma sala donde había un FIFA puesto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es que yo creo que es imposible evitarlo. Claro. Es que yo quiero algo que te convierta en un paria del mundo gamer. O sea, hola, Mass Effect, ¿vale? Me van a tirar piedras según salga de aquí por la puerta. No, bueno, a ver, FIFA, o sea, que es muy grande FIFA. Cuidado. Yo solo soy jugador de FIFA social. Yo solo juego a FIFA con más gente. Yo solo en mi casa no me gusta jugar. Eso sí. Pues yo creo que, bueno, mira, al Crash Bandicoot es el tipo de juego que juego mucho a Super Mario. El Crash Bandicoot es como. No los toca. Bueno. Nunca los Crash, ¿no? Todos tenemos monstruos en el armario, ¿eh? Tenemos. Está, y nos hemos desenmascarado. A que sienta bien. Sienta a que bien. Sienta bien decirlo está por bien. Fin. La verdad está es que sí. Llevadme preso. Riot, ven aquí. Venir a por mí. Pero con la cara destapada. Muchas gracias, Darío MH.